Hola, muy buenas, buenas tardes, buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en México y el resto de Latinoamérica. La plantita. Hoy tengo un día muy cargado con muchos datos, muchas cositas os quiero contar y quiero aprovechar todo lo que traigo, pues, para que nos dé tiempo a sacar todo. Entonces me meto directamente a la guerra y luego vamos analizando. Os recuerdo que si me mandas comentarios, si me mandas preguntas, pues puedo intentar responderlas. Ayer, de hecho, me llegaron un montón de preguntas sobre los datos que Gatell, el subsecretario aquí en México, y que es el responsable, es el Simón de aquí de México, el que da la conferencia de prensa en el que anuncia, pues, cómo va la evolución. Pues tenemos datos y muchos me han preguntado sobre todo respecto a, bueno, qué hay, qué podemos hacer, qué podemos mejorar, un poco ver a, pues, analizar esos datos, ¿va? Entonces me meto en faena primero con el mapa, con el diagrama del mundo, de cómo vamos. Cuanto recordemos que cuanto más se separen la línea azul y naranja, pues es que mejor vamos. Pues sí, como vemos, empiezan a separar, pero todavía muy lentamente. Y la azul sigue creciendo porque nuestro objetivo es que se convierta en horizontal. Entonces ahora mismo la vemos ahí casi, pues, en 75 grados, 70, 75 grados, pues tenemos que conseguir que vaya horizontal. Pues estamos todavía un poquito lejos. El siguiente gráfico, que son la evolución de los países del caso 100, lo mismo de estos de hasta atrás. Seguimos con un crecimiento desmesurado de Estados Unidos. España e Italia moderan, pero no a la velocidad que queremos. Ahora hablaremos de ese tema. Alemania, pues, muy parejita en el crecimiento de Italia, pero con mucha menos mortalidad, que esa es la diferencia. Y vemos que, pues, el Reino Unido, pues, sigue la senda muy parecida a la que tiene Alemania, pero, pues, con menos casos, pero, pues, también empezó su curva un poquito más tarde. Así que veremos a ver cómo se va resolviendo. La situación de casos en el mundo. La mortandad sigue creciendo. Hoy en el corte de la mañana de mediodía para Europa fueron 5,83 la tasa de mortalidad. Y bueno, pues, como decíamos, de cara al fin de semana estaremos en los 6, en el 6% seguro. Este gráfico de ayer de España también, pues, lo volvemos a sacar actualizado. Como ven, la curva de los curados, la línea verde, sigue subiendo. Estamos recogiendo los frutos de los 15 últimos días. Y las altas de los que entraron, casi de la primera ola que entró. O sea, ahora se están empezando a dar de alta. En esta semana se empezaron a dar de alta los que entraron en la semana justo en la que se decretó el estado de alarma, ¿no? Y ahí están creciendo. Sobre el otro gráfico que nos da más visibilidad, que mucha gente me lo ha pedido, ya se lo he compartido a mucha gente por distintos medios que me lo ha pedido. De todas formas, estos datos están en. Estos gráficos se pueden descargar de Coronavirus Alert y los tienen para descargar sin ningún problema, sin ningún costo. Todos los pueden descargar y ahí los tienen accesibles, ¿verdad? Pues vemos lo mismo. Lo único que, pues, increíblemente, y como decíamos ayer, pese a estar en cuarentena, pues el número de enfermos, pues sigue creciendo. Quédense con este gráfico porque luego lo vamos a comparar con otro que les va a sonar. Así estamos en el mundo. Estados Unidos ya representa el 28% de todos los casos. Y volvemos a decir lo mismo que ayer, que España, Italia y el Reino y Estados Unidos, perdón, España, Italia y Estados Unidos, no el Reino Unido, Estados Unidos, nos representan el ya nos representan, o sea, nos siguen representando cerca del 50%, solo tres países. Ahí seguimos trabajando. Bueno, ahora me quiero centrar en casos de éxito por el mundo. Algunos sabrán que tuve la suerte de asistir a una conferencia que dio Naciones Unidas, nos invitaron. Estuvo muy interesante, nos enseñaron cómo están funcionando las distintas políticas en distintos países. Hoy voy a concentrarme en China y en Corea del Sur y China, porque son los que ya han pasado antes en la ola y que sus experiencias podemos aprender más. Entonces, empiezo con el caso de Corea. Tenemos, todo lo movieron bajo estos cuatro pilares, ¿no? Transparencia y ser abiertos, ¿no? Contener y mitigación, muchas pruebas y sistemas
tratamiento pues, pormenorizados, y sobre todo, y más importante, los massive screening, o sea, los test masivos, y hechos por vías rápidas. Ahora veremos cómo lo resolvieron. Quiero que os fijéis en este gráfico. Este fue el gráfico de cómo funcionó en Corea del Sur. Lo vamos a comparar un momentito, si os parece, con este otro. A ver si vemos los parecidos. Si os dais cuenta, a ver, creo que esto se puede dar un segundito porque creo que los puedo poner los dos en la pantalla. Un segundito, esto ya es nivel superior. Ahí estamos. Oh, qué bueno. Mira, ahí veis los dos gráficos. Como veis, esto se empieza a parecer al primer esquema, al primer pico que tuvimos. Se parece mucho. ¿Qué diferencia hay? Ellos contuvieron con una estrategia, doble estrategia, triple estrategia, ¿no? Los test masivos, la creación de los anillos sanitarios sin bloquear el país, porque ellos no bloquearon el país, ellos no hicieron una cuarentena de bloqueo, sino que ellos hicieron una estrategia de hacer test masivos para permitir saber qué zonas tenían que activar o proteger más y cuáles menos. Como veis, pues sí se parece mucho a la primera fase, pero a partir de la segunda fase, pues ahí mete el pico. Pueden ver claramente cómo está en este gráfico, pues se ve que la gestión pues fue muy distinta. Y cuando me vuelvan a decir, es que la gestión fue perfecta, no, ahí sí ven una gestión perfecta, con muchos más casos y un crecimiento más exponencial. Ahí sí hay una gestión, si no perfecta, muy buena, porque perfecta pues al final es distinto, ¿no? Seguimos con los casos, con los gráficos y la información de Corea. Como decía, ellos trabajaron el tema de estar abierto, no bloquearon la ciudad, ni siquiera bloquearon una región. Lo que hicieron fue, pues, muchos test alrededor de la región principal donde estaban funcionando, que era Daegu, y ahí lo que hicieron fue gestionar con muchos test y con una aplicación muy interesante los movimientos de las personas. No para fiscalizar dónde está cada uno, sino que generaban como un semáforo y cada persona en su aplicación, que era obligatoria que todo el mundo tuviera, le daba un QR. Ese QR estaba de color verde si no estabas infectado o no habías tenido alrededor o cercano personas infectadas, amarillo si tenías personas infectadas a tu alrededor y rojo si habías dado positivo. Eso se traqueaba, se seguía y permitía establecer qué personas estaban en riesgo, y las personas que estaban en riesgo se pasaban directamente por un drive-thru, como para pedirla en el McDonald's, pues lo mismo para pedir un test. Había drive-thru o walk-thru, entonces podían pasar y les hacían su prueba. Esa prueba hacía que su test, su QR cambiara de color, pues si daba positivo se convertía en rojo y se autoaislaba si no tenía síntomas, o ya acudía a los hospitales si tenía síntomas. Los hospitales además los organizaron de diferente manera a que como se ha hecho en España. Se hizo, como está haciéndose aquí en México, una reconversión hospitalaria y se decidieron tres niveles de hospitales. Los centros residenciales, donde iba la gente que estaba entre media y moderada, o sea, si tenía síntomas, se ahogaba, necesitaba algún tipo de ayuda, pero no era la necesidad de la UCI. Y ahí estaban sobre todo los centros regionales y los centros comunitarios. Perdón, los centros públicos y comunitarios. Ese tipo de hospitales fueron el 80%. Y luego se generó otra línea de hospitales que eran el 19%, donde iban los críticos y los severos. Ahí solo llegaban, de hecho estaban acordonados, y solo llegaban los enfermos con necesidades de alta especialidad o que necesitaban por respiradores. Entonces eso les permitió gestionar muy bien el flujo y sobre todo bajar la temible carga vírica, que es la que le está pegando mucho a los sanitarios, que pues la gente con altas cargas estuvieran en entornos más controlados, donde los equipamientos fueran de mayor calidad, donde ningún médico, enfermero, celador o alguien en contacto con los enfermos no tuvieran lo mejor de lo mejor. Y en cambio, pues para los que tenían menos carga vírica, pues se permitía, pues evidentemente con protección,
pero con menos exhaustivo que, por ejemplo, en los críticos y los severos. Este tema en México, evidentemente, salvando muchas diferencias, lo están haciendo parecido. Tipos de test, pues hacían principalmente 4 tipos de test y generaban la asombrosa cifra de más de 20.000 test al día. Estamos vendiendo la moto de que en España vamos a hacer 60.000 test, que somos punteros, bla, 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 bla. Estaban haciendo en Corea del Sur 20.000 test al día y los procesaban 100 laboratorios distintos. Si alguien tiene curiosidad, que mire la población de Corea, que a lo mejor sería una sorpresa. De Corea del Sur tiene bastante menos población que España y están en un nivel de test muy altos. Hasta aquí la parte de Corea. Quería entrar en la parte de China porque luego lo voy a enganchar con los datos de México. Cuando me hablan de por qué, ayer un amigo decía, no, das unos datos muy interesantes, pero si no eres médico, ¿cómo eres tan atrevido para darlos? Y le dije, pues porque al final son datos, no es otra cosa. Entonces, evidentemente, con todo el respeto del mundo, por supuesto, por los médicos, que son los que están curando y los que están trabajando, y los infectólogos, que son los que proporcionan, pues al final los datos, lo importante es tenerlos y saberlos interpretar. Si ni los tienen ni los interpretas, pues es el problema. Entonces, me atrevo a hacer estos vídeos, primero porque les intento explicar de una forma más cercana para que todo el mundo lo pueda entender, pero sobre todo, y el más importante, es porque al final es estudio y análisis de datos. Sobre este tema os voy a compartir este caso de China que os decía. Y China, el 18 de febrero, generó este modelo. Este modelo, además de, pues es un, con una fórmula que cualquiera que sepa de logística la va a reconocer ahora mismo, va a decir, ah, la entiendo, sé qué fórmula es. Y de hecho, pues aquí huye en cierta medida de los R0, que pues cuando es una enfermedad nueva tiene pues muchas incertidumbres más que certezas. Entonces hicieron este, solamente quiero que lo vean un poco por encima, hicieron este modelo, pero qué sorpresa cuando resulta que hicieron también este otro modelo que os voy a compartir, este de aquí. ¿Y qué dice este modelo que os estoy compartiendo? Pues el 18 de febrero hicieron una estimación de distintos países. Sé que se ve muy pequeñito, pero van a ver que aquí tienen, que ya aparecen muchos países europeos, incluido España. El 18 de febrero estas gráficas se compartieron con la OMS y la OMS las compartió con todos los países involucrados. Esta gráfica, el 18 de febrero, y no me lo estoy inventando yo, esta gráfica la compartieron el 18 de febrero. El 18 de febrero, estamos hablando de qué, de 2 meses, de un mes antes de que empezáramos en España con todo el jaleo, se tenía esta información. Y alguno, lo voy a decir claramente, se hizo pendejo. No quisieron utilizarla, no quisieron emplearla. Y si lo amplían y lo ven grande, y si no, pues lo comparto. Si dicen que no la ven bien, luego la comparto en redes para que la puedan ver. No sé si la pueden ver, si no la pueden ver bien. Y si no fuera el caso, pues sin problema, me lo dicen y la comparto. Bueno, pues ahí se ve claramente cómo los porcentajes que nos están dando son muy parecidos a los que estamos teniendo. ¡Sorpresa! Y por último, pues cómo se hicieron estas medidas, cómo se contuvo en China. Ellos hicieron un bloqueo en la zona cero, en la zona fundamental, y cortaron pues las transmisiones de largo rango. Lástima que no las cortaron antes para evitar que nos llegaran. Duplicaron las camas de hospital en 5 días, o pasaron de 50.000 camas de hospital a 100.000. Y eso justo lo que hizo fue detener su mortalidad, porque los picos de mortalidad que estaban alcanzando en la primera semana fueron muy altos, y desde que aumentaron sus camas de sus camas y por supuesto sus respiradores, consiguieron contener. Protegieron sobre todo a la población más sensible, involucraron a las fuerzas militares. Bueno, eso evidentemente, como el país tipo que tiene su filosofía política, se lo permite hacer con mucha más facilidad. Establecieron sistemas logísticos de emergencia para dar prioridad a los insumos,
las fábricas más lejanas que no estaban dentro del mismo país, que no estaban sujetas a restricciones, empezaron a producir en exclusiva para dar a China y consiguieron, pues evidentemente, detener, como ya sabemos, la transmisión. Entonces, hasta aquí este tema de China, que lo hicieron de manera distinta, pero también pues incrementaron los tests en la zona, ¿no? Como pueden observar. Este es un poco lo que os quería comentar sobre los casos de otros países. Esta semana voy a recopilar más datos de otros países para que vean que no solamente es China, por su modelo más cercano a lo que sería una dictadura, ¿no? O podemos decir una dictadura, sin que nadie se ofenda. Y por otro lado podemos hablar de Corea del Norte, que es un país 100% que otros dirían neoliberal. Su sistema médico es semipúblico, pero pues tuvo una respuesta muy muy alta. Esta semana quiero trabajar también el tema de los casos de Singapur, que hicieron un tratamiento muy ligado a la tecnología, igual que Corea, y con muchos test, y fueron de los primeros que les pegó la enfermedad y también tienen una tasa de contención absoluta. Entonces, y Singapur, su modelo sanitario es 100% privado y su modelo económico es neoliberal, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, que no busquemos culpables a los modelos neoliberales, ni busquemos culpables en los modelos comunistas, ni busquemos... Esto es, la gestión puede ser buena. Si el país es comunista o si el país es ultracapitalista. Si la gestión es buena, da igual de dónde sea. Y se puede hacer, ¿va? El caso de México. Ayer levantó mucho, mucho, mucho revuelo porque en la conferencia, que es a las 7 de la tarde, salieron explicando y diciendo que una cosa son los datos oficiales, los que manejamos, los que tenemos y los que están testados, y otra cosa son la estimación que se cree que se tiene. Se hizo una estimación que muchos manejan de multiplicar un por 9 la cifra de enfermos. ¿Por qué por 9? Y no por 15 y no por 5. Pues ahí es donde está un poquito la trampa y el primer aviso va para los medios de comunicación. Ahora todos los medios de comunicación están utilizando esa cifra, multiplicando el dato oficial del Estado por la cifra que dieron por 9. Y ahora dicen que esa es la cifra de los casos, ¿no? No, la cifra de los casos es la oficial, la que tenemos. La cifra de multiplicar por 9 puede ser una estimación, pero aquí lanzo la pregunta, ¿por qué por 9 y no por 15 o por 3? Yo voy a decir el por qué por 9 y ahí voy a contradecir a Gatell, pero de plano. Ya, a Gatell y a todos los que dicen que sí, que es por 9 porque lo dice el científico. A ver, ese número se calcula dependiendo del número de test que tiene la población hecha. Aquí me voy a apoyar porque los datos estos me cambian cada minuto y me voy a apoyar en los datos actualizados de hace una hora. El país con más test por millón de habitantes es Islas Feroe. Islas Feroe ha hecho 108.446 test por millón. O sea, uno de cada 10 habitantes del país le han hecho el test. ¿Por cuánto debería de multiplicar los casos de Islas Feroe? Pues como máximo, si la estadística no miente, por 1,1, 1,2. Si me apuras, hasta 1,5 sería el máximo. Más bien, estaría entre 1,1 y 1,2. ¿Qué otro país así es característico? Por ejemplo, vamos a ir a Bahrein. Bahrein tiene 32.000 test por cada millón de habitantes. Eso me dice que, pues, en su caso sí podría multiplicar como máximo entre 1,3, 1,4, como máximo 1,5, si la estadística no miente. Cualquier persona que sepa de estadística y de cómo se hacen los números que me dan la representatividad de una muestra, pues me permite dar una información clara.
cuanto mayor representativa sea la muestra, menor incertidumbre tenemos. ¿Qué me genera una muestra de, voy a decir la que tiene México, con permiso, voy a decir la que tiene México? México tiene ahora mismo, a día de hoy, 197 pruebas cada millón de habitantes. ¿Eso qué incertidumbre me da? Pues muy alta. Tanto como para multiplicar por 9 la cifra, incluso por más. Según la tasa de incertidumbre, la tasa de multiplicación estaría más bien en 1 por 11. Eso significa que hay, pues no sé, 34, 35 mil enfermos. No, no significa eso. Pero mi tasa de incertidumbre es muy alta. Y eso no me permite dar 1 por 9, 1 por 8, 1 por 5 o 1 por 12. Tenemos una horquilla tan grande que cualquiera que utilice la cifra que dio Gatell muy bien como estimada, que la utilice como datos reales, se está dando un madrazo, porque no sabemos si son datos reales o no lo son. Entonces, quiero en ese sentido insistir en que solamente los test son los que nos darán la capacidad de ese multiplicador. Ojalá todos los países tengan que el 10% sean, o sea, con que tuviéramos el 1% de las personas del país con test, nos daría una incertidumbre, pues aproximadamente, tendría que hacer el cálculo para hacerlo bien, ¿no? Pero podríamos que fuera una multiplicación entre por 2 y por 3, con una tasa de el 1%. Es más o menos lo que se está buscando hacer en España, tener una tasa de un 1% testada. Hay muchos países que, pues, esto de los test, pues, se les escapa, no pueden, no tienen capacidad para hacerlo. Solamente quiero también hablar de un tema muy concreto en México. En México, mucha parte de la salud privada y los seguros se basa precisamente en un diagnóstico. Están surgiendo muchos seguros que trabajan, te doy tu indemnización si te diagnosticas por coronavirus, por COVID, si te diagnostican. Ok, pero ¿y si no me hacen el test y no me diagnostican? No me van a cubrir. Y el problema que, según los datos que dijo ayer, Gatell, pues a menos de 1 de cada 10 lo están diagnosticando. ¿Qué ocurre? Pues que 9 de cada 10, aunque tengan seguro y le puedan cubrir los gastos por su diagnóstico, no se los van a pagar. Entonces, pues quiero dejar estos detalles, no me quiero alargar más. Creo que ha sido un programa muy denso, con mucha información. Luego en la noche compartiré los datos finales de España. Veremos cómo, pues, si va a haber mejoras. Hoy los datos están siendo mejores, pero no mucho mejores, no como esperamos. Todavía siguen creciendo el número de enfermos activos. Así que hay que seguir esperando hasta el fin de semana, como decíamos. El lunes esperemos tener algún dato más positivo, el domingo incluso tener algún dato más positivo. Y antes del miércoles, donde tienen que tomar decisiones para ver si esto se alarga o no se alarga, pues tener más datos. Os invito a que me sigáis por Twitter, donde compartimos mucha más información. Mañana prometo esto controlarlo o hacerlo en un sitio sin aire, porque esto es una locura. Prometo tener más datos de España y mañana atenderé sobre todo preguntas de los datos específicos de España y de estos que me están llegando, que hoy me han llegado, pero como más de 10 chats, sobre todo por WhatsApp, y la gente le da vergüenza preguntarlo por Facebook. Hombre, pregunte por Facebook, no pasa nada. Entonces, utilicen la vía que quieran, háganme llegar sus preguntas y ahí yo las intento responder en la medida que pueda. Y en la medida que no pueda, pues me gustaría también, bueno, tenemos el apoyo de una infectóloga y un doctor también experto en epidemias, y entre ellos pues me están apoyando también, pues, para algunas cosas que no entiendo o que no comprendo o que no sé explicarlas, pues me están dando alguna información que me puede hacer falta. Entonces, pues hasta aquí el programa de hoy. Os mando un saludo muy fuerte y porfa dejar comentarios, decir si os gusta o no os gusta, porque
Vale, yo lo voy a seguir haciendo. Si no os gusta, yo sé que a muchas personas les está gustando, pero quedo atento de vuestros comentarios. Y cualquier cosita, pues ahí nos vemos. ¿Va? Os mando un saludo muy fuerte. Hasta luego.